¡Qué vuelta, mi gente! Espero que todos estén muy bien. Bienvenido una vez más acá al canal. Bienvenido una vez más a un nuevo video. Gente, hoy les traigo unas partiditas que me eché junto a los colegas. Una partidita de Among Us. ¿Inflame? ¡Qué rápido corre pipi! Esta va a ser la partida quizás más oscura. Tío, qué asco. Más triste. No siento. Más loca que yo he traído por acá por el canal. Ya van a ver más adelante lo que pasó. Solamente les adelanto que el Pipi se volvió completamente loco. El Ale venía saliendo electricidad. No le puedo contar más nada. No le voy a hacer más spoilers de la partida. Échense esto, gente. Espero que lo disfruten. Recuerden dejar siempre su comentario, que ayuda muchísimo. Disfruten esta partidaza. Purito baneado. Ay, Dios mío, me acaba de tocar con Ale. Tenemos que hacernos esta. Vamos a jugar. Ocho. Muteate, Sandra, muteate. Tenemos que hacernos esta, Pipi. Pipi, el asesino pro con el Ale, el killer. Tenemos que hacernos esta. ¡Amo! ¡Amo! ¡Mátalo! Bueno. Es doble kill en doble kill, papi. Casi, casi, ¿eh? Casi. Buena, buena, Ale, ¿eh? Necesitas a ver, Pipi. Mira, acabáis de reportar a Killer, o sea, Purito, pero yo he visto el cadáver de Pedro en admin. He visto el cadáver de Pedro en admin y Purito no sé dónde está. Acaba, pero van rápido esta gente. Pero Purito claro que no sabe dónde está, okay. Si Purito está no, muerto. No creo que es Sandra, no creo que es Flammy o Alex Chan, porque Flammy fue para la izquierda y acabo de dejar a Alex Chan ir para la derecha ahora mismo por weapons. Yo acabo de ver a Harold en la derecha. Entonces, gente, a ver, díganme, que no me entero. Yo estaba en electricidad ahora mismo. Yo fui a admin después de ir a navegación y estaba el cadáver de Pedro, pero a mí me salió para reportar. Yo estaba en escudo, ¿eh? Salió como que se reportó a Purito, pero yo reporté el cadáver de Pedro, o sea que me hace pensar algo que había dos cadáveres ahí. ¡Wow! ¿Quiénes estaban para aquella parte de la nave? Yo estaba abajo en lo de escudo. Fue lo primero que fui a hacer. Lo sospechoso es Harold, Alexei y el Pipi. Ven acá, Pipo, ¿y por qué Harold? Para el pasado nada más. ¿Y tú qué estabas haciendo, Culi? Alexei, ¿quién es el Ale? Mira, digan los nombres como están aquí escritos, porque si no nos confundimos. Harold, el Ale, y mira el Pipi. ¿Pero por qué el Ale, Pipo? Héroe. ¿Por qué tú hablas sin saber? No, por ejemplo, yo dejé a Sandra y Sandra fue para la izquierda para... ¿Por qué tú hablas sin saber? Y yo estaba con Alex Chan a la derecha. Miren ahora como los dos impostores votaron por Ale. Nada más digo eso. Sí. ¿Qué casualidad? ¿Por qué? ¿A quién votó por el Culi? A ver, asesinos nato. Ya nos echamos la primera doble kill. Esto va a ser doble kill en doble kill. En los dos primeros que vengan para acá están embarcadísimos ya. Habría falta ver dónde está la otra gente de la nave, ¿eh? Qué raro. Iba a bajar y después regresó. Veo raro el Culi, ¿eh? Vamos a enfocarnos, ok. Vamos al sabotaje. Vamos para la salsa, para donde está todo el mundo. Son los dos, tío. Qué asco. Ojo con esta parte, gente. Pónganle mucha, pero mucha atención a lo que va a pasar ahora mismo aquí. Locura de verdad, ¿eh? Miren esto. Qué asco, lo sabía. Algo lo decía dentro de mí que eran ellos. Esa sí es mala, ¿eh? A ver, sé que Harold no es. Harold venía de la derecha. Gracias, Le Chan, te quiero. ¿Dónde lo encontraron ustedes? Entré ahora mismo en cafetería. ¿En cafetería? Ahora mismo entré desde Weapon. ¿Pero dónde estaba el cuerpo? ¿En cafetería? Pero Alex Chan es el que reportó. Alex Chan, ¿dónde encontraste el cuerpo? Primero quiero saber dónde estaban. Yo estaba ahí llegando al reactor, ¿eh? Yo me crucé con Pipi. Por la parte abajo de la nave, yendo para allá. Por la parte abajo. ¿De dónde venía, Pipi? De la parte esa del medio del almacén. ¿Cómo se llama eso ahí? De cuando haces la cosita esa del petróleo que se llena. Ale. Estaba en reactor, estaba llegando a reactor, ¿eh? Yo estaba haciendo la misión de arriba del reactor, empezó a sonar eso y bajé, y ahí me crucé con el Pipi que venía de abajo. El Pipi yo no lo vi pasar por ahí, yo estaba por donde el Pipi decía que él estaba. A ver, Ale, Ale, un momento. El Ale venía saliendo de electricidad, ¿eh? Hello, darkness, my old friend. El Ale venía saliendo de electricidad, nada más digo eso. El Ale. Sí. Tú dices que el cuerpo estaba en electricidad, el Ale venía saliendo de electricidad.
qué me vendió el Pipi? ¿Por qué me acaba de vender Pipi si nadie sospechaba de mí? Tenemos que echar una clase de partida ahora. Espectacular, ¿eh? ¿Por qué Pipi me acaba de vender así a la cara, Pipi? ¿Por qué si nadie sospechaba de mí? Era la partida perfecta, Pipi. Acabaste con mi sentimiento, brother. Acabaste con mi vida, con mi alma. Mírate ahí, verás. Acabaste con toda nuestra amistad. No te quiero más. Me votó y ahora va a ganar la partida. Pipi, tú y yo ya no tenemos más nada que hablar. Pero de todas maneras te voy a hacer ganar, brother. Me da un sentimiento en el corazón. A Lechan no lo vamos a matar porque a Lechan ya se sabe que no es. A ver, ¿vas a arreglar el oxígeno, Harold, sí o no? Vamos a ganarla. Eso fue una buena estrategia realmente porque ahora se puede ganar la partida. Harold y Flammy andan juntos. Voy a hacer una que tengo en comunicación. ¿Y Flammy? ¿Vigilándome o quiere matarme? Caramba, está difícil esta gente. ¿Qué está haciendo Harold ahí? ¿Eso es una tarea? Está vigilándome. Vamos a sabotear aquí hasta lo máximo. El coolie está en engine. Mira, viene el coolie, por ejemplo. ¿El coolie no lo quiero matar? Yo se lo mato y me piro por la alcantarilla, como un loco. Aquí está esta gente, Flammy. ¿Por qué ella no está haciendo nada ahí? Ella está vigilando. Harold está mirando en las cámaras. Yo sabía que era él. Bueno, no puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí, gente. Flammy le pasó por al lado el cuerpo y ni lo vio, Ni lo vio. Flammy le pasó por al lado y ni lo vio. A ver, Pipi. Pipi la va a matar también, Eso es cuchillo para arriba de ella. Ay, pero qué rápido corre Pipi. What? Bueno. Cerramos aquí storage para que no puedan pasar para allá. Ok. Ah, lo sabía que me iba a matar. Bajando. No. Pero bueno. Qué rata, el culiá lo ha hecho dos veces de tocar el botón. Ok, ¿dónde están ustedes ahora? Yo ahora mismo estoy en storage que me acaban de encender. Estoy en la pelotica de fútbol. ¿Qué misiones han hecho? Yo terminé todas mis misiones y acabo de venir que reparé el oxígeno y medicina. Okay. En esta ronda acabo de hacer las dos de administración, ¿cómo se llama esto? Donde se navega la nave y iba bajando a hacer la pelotica de fútbol. Y había hecho también por cafetería la de bajar los datos de eso. No, vale, Chan, no puedo creer en ti, hermano. Alex, eres un grande. ¡Pipi! Cerdos, el Ale y el Pipi. Sí, ¡Pipi! ¡Pipi! Yo pensé... Pipi, yo pensé que tú ibas a utilizar la de yo boté el Ale. ¿Entiendes? Mala mía. Ahí fue mala mía completa. Mala mía. Entonces, ¿para qué me botaste? Yo vi al Ale saliendo de ahí. Sí, me botaste por gusto, yo pensé que la ibas a utilizar. No, es verdad. Ven esa ronda, boté el Pipi, porque él decía que venía por ahí abajo y por ahí él no venía. Sí, yo tampoco, eso me dijo mucho.